Rescates que desafían los pronósticos. 13 días después del terremoto en el que murieron más de 40.000 personas en Turquía y Siria, agencias turcas de noticias compartieron imágenes de rescatistas colocando a un hombre y a una mujer en camillas, después de que ellos y un niño pasaran casi 300 horas enterrados bajo los escombros en la ciudad de Antakya. No obstante, la agencia informó más tarde que el niño murió a pesar de los esfuerzos para salvarlo. El vicepresidente turco precisó el viernes que las tareas de rescate continúan en menos de 200 sitios, batallando contra el tiempo y el frío. El número de personas rescatadas vivas disminuyó a solo un puñado en los últimos días. El ministro de Medio Ambiente informó que más de 84.000 edificios se derrumbaron, necesitan ser demolidos urgentemente o resultaron gravemente dañados. El presidente Recep Tayyip Erdogan recibió críticas por la lenta respuesta a la catástrofe y por el hecho de que se permita construir edificios de mala calidad. Los funcionarios habían prometido, tras un terremoto en 1999 que se cobró más de 17.000 vidas en el noroeste de Turquía, que se reforzarían las normas de construcción. Los oficiales detuvieron a decenas de contratistas, mientras el gobierno promete tomar medidas enérgicas contra las normas de construcción laxas.